Gracias, señora presidenta. Bueno, estamos aquí para afianzar el sistema representativo republicano federal que reza nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional reconoce una serie de pesos y contrapesos que tienen por único objetivo garantizar que ningún poder del Estado se imponga sobre otro poder del Estado. Y es así que todo trámite que tenga previsto un trámite especial constitucional, como es la designación de jueces, un trámite complejo en donde interviene primero el Consejo de la Magistratura, luego el Poder Ejecutivo Nacional y luego el Senado de la Nación, este trámite, cuando no se ha cumplido acabadamente, debe ser corregido. Y eso es lo que estamos haciendo hoy para volver a revitalizar las instituciones de la República Argentina. Deseo en estos minutos que me ha conseguido como miembro informante el bloque del oficialismo, el bloque mayoritario, señalar cuál es el espíritu de la Constitución Nacional en el artículo 94, 99, inciso 4, respecto al aval requerido por el Senado de la Nación en cuanto a la designación de jueces. Me parecía una oportunidad muy importante en este contexto donde todos declaman la República, pero muchos hacen para que esto se pueda llevar a cabo. Y voy a leer, si usted me permite, señora presidenta. Lo que dice un gran constitucionalista en el manual de la Constitución reformada, el constitucionalista Vidal Campos, al respecto. Dice que el Senado, al momento de otorgar el aval para ejercer una función jurisdiccional concreta, lo hace con relación a un cargo judicial determinado y cada acuerdo debe acompañar a cada cargo. Es decir, que lo que hace el Senado de la Nación a los efectos de los traslados tiene carácter excepcional y constituye en rigor un nuevo nombramiento. Esto es, y esto quiere decir que el Senado de la Nación tiene que intervenir en cada uno de los lados que establezca el Consejo de la Magistratura y luego el Poder Ejecutivo Nacional. Y esto no solamente lo dice Vidal Campos, no solamente lo dice esta senadora, no solamente es lo dice el bloque mayoritario de este Senado en la Nación, sino que, si usted me permite, le puedo decir qué dicen los colegas de Bruglia y Bertuzzi respecto de la necesidad de la intervención del Senado de la Nación en el traslado de los jueces en la República Argentina. Resulta, señora presidenta, que yo le cuento que en julio del 2018, el presidente de la Comisión de Selección y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, cuando recibe el pedido de traslado de estos jueces, le pide opinión a la Cámara Federal respecto del traslado de Bertuzzi a la Sala 1 de la Cámara con el fin de cubrir la renuncia del juez Jorge Ballesteros. Tanto Irurzun como el juez Mariano Llorens, perteneciente a esta Cámara Federal, establecieron concretamente, y leo textualmente, que la forma de cubrir las vacantes existentes en el tribunal de forma definitiva debía ser el establecido en el artículo 99, inciso 4, segundo párrafo de la Constitución Nacional, la que dispone la intervención del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo de la Nación y el Poder Legislativo de la Nación. No solamente estos dos jueces son los que avalan, además de Vidal Campos, además de toda la doctrina nacional, sino que también hay un juez que fue trasladado también por el macrismo, que el día martes 21 de julio, acá si pueden ver la nota, el doctor Máiquez expresamente
dijo que los traslados deberían cumplir con las reglamentaciones del Consejo de la Magistratura y obtener el acuerdo del Senado de la Nación. Sinceramente, señora presidenta, creo que aclarar lo que dice el artículo 94, inciso 99, inciso 4 de la Constitución Nacional es algo que puede resultar o llamarnos a que sea superfluo o que sea en vano, pero en realidad en la Argentina creo que tenemos que aclarar hasta lo obvio y nos damos cuenta que también tenemos que aclarar ahora lo que dice de puño y letra nuestra Constitución Nacional. Pero creo sinceramente que avalar esta situación de traslados sin que hayan pasado por este Senado de la Nación es lisa y llanamente aceptar que existen en la Argentina dos sistemas de selección de jueces. Uno, el del 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, y otro, el de los traslados que hizo el Ejecutivo anterior, es decir, una selección de jueces a la carta, en donde se eligieron jueces para ser trasladados de un lugar a otro según las conveniencias del Ejecutivo Nacional de turno. Entonces, volviendo a la Constitución Nacional y volviendo al Senado de la Nación, al rol de la institución que nosotros y nosotras formamos parte, la importancia constitucional del rol del Senado reside en la composición y en la naturaleza de esta Cámara. La composición que tiene origen popular, que tiene origen de la ciudadanía, en donde cada uno de los representantes, nosotros y nosotras, tiene origen popular porque ha sido votado por la ciudadanía de sus provincias. Pero además tiene origen federal. ¿Por qué? ¿Por qué la Constitución Nacional establece que el Senado de la Nación tiene que darle acuerdo a los jueces que el Consejo de la Magistratura y luego el Poder Ejecutivo Nacional mandan a este cuerpo colegiado? Porque un acto de tal trascendencia de nombrar a un funcionario que va a decidir sobre la libertad y la propiedad de cada uno de los argentinos debe estar respaldado por el sistema democrático y federal de la República Argentina, sobre todo cuando estamos hablando de funcionarios que son vitalicios en sus cargos. Y esto, buscando la doctrina y tratando de analizar cuál fue el origen de la Constitución, el origen de nuestros constitucionalistas para establecer que esa representación y esa designación trascendental tenía que ver con el federalismo y con, obviamente, la representación popular que tiene el Senado, si usted me permite, señora presidenta, me gustaría leer un párrafo del texto del Federalista, ¿no? Este libro, que creo que ya todos saben de qué estoy hablando, este libro es aquel que recoge todas las discusiones que se dieron respecto de cada uno de los institutos de la Constitución de Estados Unidos cuando debía ser aprobada en cada uno de los estados. ¿Por qué traigo el Federalista? Bueno, porque sabemos que muchas de las bases de nuestra Constitución tienen que ver con la Constitución de los Estados Unidos. Y allí Hamilton, Madison y varios más explican el porqué de cada institución. Y voy al porqué de con qué finalidad se requiere la cooperación del Senado, se hace la pregunta el texto del Federalista. Y si usted me lo permite, señora presidenta, voy a pasar a leer textualmente. Responde que la necesidad de la colaboración del Senado tendrá un efecto considerable, aunque en general poco visible. Constituirá un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial, dice el Federalista, y tendrá marcadamente a impedir la designación de personas poco adecuadas debido a prejuicios locales, a relaciones familiares o con miras de popularidad. Por añadidura, sería un factor eficaz de estabilidad en la administración. Y sigue. Se comprende fácilmente que un hombre que dispusiera él solo de los empleos públicos, es decir, el presidente de la nación, se dejaría gobernar por sus intereses e inclinaciones personales con más libertad que estando obligado a someter al acierto de su elección a la discusión y resolución de un cuerpo distinto e independiente,
y siendo dicho cuerpo nada más que toda una rama de la legislatura, es decir, el Senado. La posibilidad de un fracaso serviría de aliciente poderoso para proceder con cuidado al hacer su proposición. Evidentemente, el constitucionalista lo que quería cuando establece que la designación de cada uno de los funcionarios del Poder Judicial, es decir, de los jueces, pasen por un acuerdo del Senado, efectivamente tiene que ver con su base federal y democrática, y que el respaldo de los jueces que tienen bajo su lapicera la decisión de la libertad y la propiedad de los argentinos y las argentinas y de las argentinas, y que además su cargo es vitalicio, tiene que pasar por un poder colegiado de representación popular y federal. Y eso es lo que estamos haciendo humildemente hoy. Estamos corrigiendo lo que debió haber sido hecho en el gobierno anterior. Y lo estamos corrigiendo como corresponde, con una votación, con un tratamiento a rajatabla reglamentario en el Senado de la Nación, y no haciéndolo a través de fake news o montándonos en escenarios mediáticos diciendo cuestiones incendiarias, sino que solamente lo que estamos haciendo es corregir o cumplimentar un procedimiento especial establecido por la Constitución Nacional, que establece que toda designación de los jueces, y de hecho el traslado de los jueces es un ejercicio excepcional, pero que obviamente es una nueva designación, debe seguir y participar en este Senado de la Nación. Me cuesta todavía creer, señora presidenta, que colegas elegidos por el pueblo de las provincias de la República Argentina no quieran cumplir un rol tan importante como participar de una sesión de acuerdos y se renieguen a establecer o restablecer las vías institucionales que debería haber ejercido y seguido el Ejecutivo anterior, y con el solo y único fin de perseguir, y en este caso, en las últimas semanas, nos enteramos que también el objetivo de esos traslados fueron para buscar impunidad. Habiendo dicho esto y habiendo profundizado del rol importantísimo que tiene el Senado de la Nación, el rol político que tiene el Senado de la Nación en dar acuerdo a cada uno de los jueces que el Ejecutivo manda al Senado de la Nación, quiero hacer una síntesis de lo que ocurrió en la Comisión de Acuerdos el 4 de septiembre, cuando fue convocada a las 10:30 horas. Quiero hacerlo sucintamente porque, bueno, la oposición decidió no participar de esa convocatoria, mandó pues solamente un mail para explicar del porqué de la ausencia a la convocatoria de la comisión. Y quiero contarles a la ciudadanía y a los senadores y senadoras que no son parte de esta comisión, que en esa comisión se citó a los 10 jueces que correspondían a los 10 pliegos que mandó el Ejecutivo Nacional para que sean ratificados o no en el traslado por este Senado de la Nación. De los 10 jueces que fueron convocados para la audiencia que establece nuestro reglamento, que les recuerdo que esa audiencia es a los fines de publicidad, ¿no?, para que todos los ciudadanos y ciudadanas conozcan quiénes son los que se postulan y a quiénes postula el Ejecutivo Nacional, solamente se representaron 7 de esos 10 jueces. En esa audiencia, los 7 jueces se sometieron a preguntas de los señores senadores y senadoras, expusieron los motivos de sus traslados, describieron su labor y la situación en la que se encuentran las jurisdicciones a las cuales quieren que se confirme este Senado su traslado, y muchos fueron muy ilustrativos. Incluso hubo un caso en donde explicaron que pidieron sus traslados por presiones recibidas en el anterior lugar donde ejercía su cargo. Pero quiero decir que estas audiencias fueron televisadas,
que tuvo acceso la prensa, que hubieron impugnaciones, que fueron trasladadas esas impugnaciones y contestadas. Pero quiero decir, quiero poner de relevancia el reglamento del Senado de la Nación y el sistema de audiencias que tenemos en este Senado de la Nación. Porque desde la idea de que los jueces solo hablan a través de sus sentencias, creo que estas audiencias hacen que la ciudadanía y todos nosotros conozcamos quiénes son los jueces y juezas que son propuestos por el Ejecutivo Nacional para que tengan la importante tarea de luego decidir sobre casos particulares y en realidad sobre la propiedad privada y la libertad de los argentinos y las argentinas. Sin embargo, hubieron tres magistrados que no asistieron a la audiencia y a la convocatoria de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. No se presentaron. Es decir, para decir lisa y llanamente, desoyeron una convocatoria del Senado de la Nación, se negaron a someterse a la audiencia necesariamente ilegalmente convocada por este cuerpo, por el solo hecho de considerar que no correspondía a su traslado el acuerdo de este Senado de la Nación. Y desde la oposición, obviamente, convalidaron los dichos de estos señores jueces. Quiero decir que estos señores jueces anticiparon que no iban a venir a las audiencias del Senado de la Nación y que obviamente se pusieron en una situación, diría yo, de rebeldía respecto a lo que establece la Constitución Nacional para acceder al cargo de magistrado de la Nación de la República Argentina. Entonces, yo me pregunto, señora presidenta, ¿qué podemos esperar de estos jueces que se niegan a cumplir el programa constitucional para ser designados en los cargos a los cuales aspiran? Sinceramente, pienso, señora presidenta, que más allá del rol ocasional que nos toca cumplir como oficialismo u oposición, creo que estos tres jueces que se han negado a participar de una audiencia convocada por el Senado de la Nación para poder cumplimentar el procedimiento especial constitucional de acuerdo del Senado han demostrado tener un desairo no sola, no a una fuerza política, no al oficialismo de esta casa, sino lisa y llanamente le han faltado el respeto al Senado de la Nación, pero sobre todo a la Constitución Nacional que deberían defender. Quiero decirle, señora presidenta, y quiero reafirmar que la Constitución Nacional sabiamente establece que el acuerdo para los jueces debe pasar por el Senado, porque evidentemente una función pública que tiene innumerables privilegios, pero que sobre todo es vitalicia, para que permanezcan en sus cargos, tienen que tener un origen muy, muy contundente. Y ese respaldo en esa función pública tan importante se la debe dar un cuerpo que tiene origen popular y que es federal. Y que lamentablemente, por las actuaciones de estos tres jueces, creo que lo que más le molesta es que este Senado tenga una naturaleza federal y un origen popular que a todas luces han desagrado con su actuación. Creo que básicamente, señora presidenta, estos tres magistrados, estoy hablando de los pliegos y el pedido de traslado que ha hecho el Ejecutivo Nacional, de los magistrados Bruglia, Bertuzzi y Castelli, han incurrido en una conducta contumaz y no puede por eso este Senado otorgarles un acuerdo porque evidentemente han establecido mediante sus actuaciones una ofensa a la Constitución Nacional que deberían defender y respetar a rajatablas. Quiero invitarlos a todos los senadores y senadoras y realmente lamento mucho que la oposición no esté para dar este debate y redefinir cuál es el rol institucional que debe cumplir
el Senado de la Nación. Y repito, más allá del rol ocasional que podamos tener como oposición u oficialismo, creo que tenemos que hacer que entre todos, que el Senado de la Nación sea un lugar donde la transparencia y el respeto y sobre todo el cumplimiento de la Constitución Nacional sean la regla y no, como en los años anteriores, sean la excepción. Para finalizar, señora presidenta, vamos a rechazar el acuerdo a quienes no se presentaron y desconocieron no solamente las facultades previstas en la Constitución en el Senado de la Nación, sino que en suma a la Constitución Nacional. Y me gustaría agregar a los tres dictámenes que fueron aprobados por esta comisión el mismo 4 de septiembre alguna ampliación en los dictámenes que no altera el espíritu de todo lo que he informado ante este Senado. En el dictamen correspondiente al 117-20 de Bruglia, es decir, a la OD 192, en el punto 4 vamos a agregar, al final del párrafo, que la distinta competencia en la materia lo es en efecto en relación a la materia y al grado, y dejando expresado que realiza funciones diversas en rigor, está claro que en la materia penal el juez de tribunal oral lo hace en los juicios orales y su sentencia es recurrida ante la Cámara de Casación Penal. Y el juez de Cámara resuelve en segunda instancia recursos de los jueces de primera instancia. Si bien esto es claro, creo que es necesario dejarlo bien detallado en la resolución del Senado. Y entonces, si me permite leer, el punto 4 quedaría redactado de la siguiente manera. Punto 4, que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del juez Leopoldo Bruglia, en particular la designación que a su respecto se ha hecho como titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de la Capital Federal y su posterior traslado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 1, con distinta competencia y razón del grado, y agrega y de la materia y con una función diversa aquella para la cual fuera designado. Y en la parte resolutiva, el Senado de la Nación resuelve, artículo 1, el Senado rechaza su acuerdo para el traslado del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de la Capital Federal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 1, doctor Leopoldo Oscar Bruglia. Y en el dictamen correspondiente al 119-20 de Bertuzzi o de 193, en el punto 4 vamos a hacer el mismo agregado al final, que ya di los detalles del porqué de este agregado, y vamos a adicionar la distinta jurisdicción territorial del juez Bertuzzi. Entonces el punto 4 de esta OD quedaría redactado de la siguiente manera. Punto 4, que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del magistrado Pablo Daniel Bertuzzi, en particular la designación que a su respecto se ha realizado como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata y su traslado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de la Capital Federal y su posterior traslado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 1, y agrega. Con distinta competencia en razón del grado, de la materia y del territorio, y con una función diversa a aquella para la cual fuera designado. Y en la parte resolutiva, el Senado de la Nación resuelve, artículo 1, el Senado rechaza su acuerdo para el traslado del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de la Capital Federal y del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de la Capital. Y finalmente, en el dictamen correspondiente al 121-20 del juez Castelli, OD 193, en el punto 4 va a quedar redactado de la siguiente manera. Punto 4, que la comisión ha evaluado además los antecedentes profesionales y académicos del magistrado Germán Andrés Castelli, en particular la designación que a su respecto se ha hecho como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3 de San Martín y su posterior traslado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7 de Capital Federal,
perteneciente a una jurisdicción territorial distinta a aquella para la cual fuera designado. Y en la parte resolutiva, el Senado de la Nación resuelve, artículo 1, el Senado rechaza su acuerdo para el traslado del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Federal número 7 de la Capital Federal, doctor Germán Andrés Castelli. Finalmente, señora Presidenta, creo que estamos, como dije en un principio, cumpliendo una manda constitucional, estamos protegiendo el sistema federal de la República Argentina y sobre todo estamos haciendo cumplir la Constitución Nacional. Quiero para finalizar leer parte del mensaje del presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, al abrir las sesiones ordinarias de este Congreso de la Nación, para que nadie se confunda y digan que este camino que está tomando el Senado de la Nación es porque algunos senadores o senadoras nos devela el sueño de algunos magistrados o algunas causas que existen en la justicia federal. Simplemente lo que quiero recordar es que nosotros le dijimos al pueblo argentino en cada oportunidad, en campaña, y el presidente de la Nación lo dijo el 10 de diciembre y el 1 de marzo, que queríamos recuperar la institucionalidad perdida en la República Argentina, y es lo que hoy estamos haciendo como senadores y senadoras. Y paso a recordarles a todos qué es lo que nos decía el presidente de la Nación el 1 de marzo. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder del momento. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas o que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con firmeza de una decisión profunda. Nunca más es nunca más, porque una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, senadora. Tiene la